Queridos amigos, en las últimas parshiot, desde Bealotejá hasta la parsha Korah, hemos visto y hemos entendido y tratado de comprender la actitud del ser humano a través de, a veces, su ambición de poder ser la solución del problema cuando a veces nos convertimos en el eje del mismo. Empecemos Bealotejá. Cuando Miriam, pensando que por ser la hermana de Moshe, tenía ese derecho de criticar o tirar conclusiones precipitadas sobre el comportamiento de Moshe con respecto a su esposa, como consecuencia fue que ella estuvo enferma durante un tiempo de lepra y Moshe tuvo que pedir al Boreo Lama, al Creador, con la oración más simple, por favor cúrala, que justamente Miriam pueda ser curada de esa enfermedad, de esa neuroenfermedad, producto de toda su sensación interna que la llevó a tomar conclusiones precipitadas. Luego venimos el episodio de los espías, que esa autoestima, esa forma de verse ellos, los hacía reflejar, los hacía sentirse como si fueran pequeños ante los ojos de los demás. Así como tú te sientes, así es como las personas te ven. Entonces, mediante la difamación, mediante la destructuración y de alguna forma cambiar la visión de la tierra de Israel, disminuir su autoestima, llevó a que el episodio tenga la conclusión de 40 años de ambular por la tierra, por el desierto. Antes de entrar a la tierra de Israel, justamente esta generación no lo iba a hacer, sino sus sucesores. Y llega después el episodio Korah, el episodio, podemos decir, de la cúspide, donde la lengua, donde las conclusiones, donde el nepotismo, el poder, la ambición, la sed de honra y no poder justamente sentirse feliz como lo que uno tiene, como dice el Pirkei Avot, Mise Washir, Asameah Behelko, llevó a destruir justamente a una rebelión, uno de los episodios más marcantes de la historia del pueblo judío, donde no solamente hubo una cantidad de dirigentes que dejaron de existir, sino también marcó como una hendidura en la vida del pueblo de Israel. ¿Y cómo termina ese episodio? En uno de los momentos dice que la tierra se abrió y se tragó a Korah y sus seguidores. La tierra representa la ambición, el materialismo. Entonces llegamos a la Parshá Jukat, una porción semanal donde hay no se entiende bien ese precepto. El mismo rey Salomón dice: es difícil de comprender a mi entender, a mi capacidad, este precepto donde mediante una vaca roja, es decir, toda tenía que ser completamente roja, no podía tener un pelito de cualquier otro color, se sacrificaba y con sus cenizas se purificaba al que estaba impuro y el que purificaba terminaba siendo impuro. No hablemos que purificación e impurificación son conceptos de limpieza o suciedad, sino estados psicoespirituales. Entonces, por lo tanto, estos estados psicoespirituales llevaban que había una transmutación. Aquel que estaba equilibrado espiritualmente adquiría, de alguna forma absorbía ese estado de desequilibrio espiritual que podía tener el otro y a su vez era lo contrario. Pero, ¿por qué una vaca roja? La palabra para vaca, adumá, que quiere decir roja, viene también la palabra adamá, tierra, la misma concepto de tierra que hablamos en la Parshá Korah. Puede ser que no entendamos este precepto, sea complejo entenderlo. Tratemos de algún momento, de alguna pista, encontrar alguna explicación que nos haga sentir un poquito más comprometidos con esta situación. Después de todos los episodios relatados, después de que vemos cómo la ambición, a través de la boca, a través de del concepto de que yo tengo la razón y nadie más que otro tiene la razón, llegamos a la conclusión de que a veces la ambición nos impurifica,
y solamente nos purificamos cuando entendemos cuáles son las consecuencias graves de esa ambición. Puede ser que pensemos por un instante, nada más aquello que dice el Pirkei Avot, que es Akina, Ahataba, Beakabot, Motim et Adam, Mina Olam. Los celos enfermizos, la envidia, la ambición desmedida y la sed de honra tiran al hombre de este mundo. Y nos olvidamos del otro pitgam, del otro dicho que dice: Mizeuashir, Asameh Bejelko. El hombre, ¿quién es el hombre rico? El que se conforma con su parte. La historia de estos episodios, la lección de la vida de estos episodios es que tenemos que aprender a vivir, a convivir con la diversidad. No pensar que tenemos solamente nuestra razón, que somos los únicos, que nada más pasa por nosotros, o soy yo o no es nadie, sino que justamente la riqueza del pueblo judío, se ha construido el pueblo judío a partir de la diversidad, a partir de las diferentes opiniones, el Talmud, el mejor de los ejemplos, el Shulchan Aruch con las diferentes opiniones, las riquezas, hasta en los días de hoy en la política israelí, las diferentes formas de ver la sociedad y la comunidad, nos ha fortalecido y nos ha creado justamente un diferencial para otras sociedades. Si perdemos eso y solamente queremos dominar a las personas porque mi idea es la válida y las demás no, y solamente destruimos muchas veces con nuestras bocas creando opiniones que no son las correctas, llegamos a tener una impurificación que nos puede durar hasta los días de hoy. Seamos un poco nobles, entendamos los mensajes de Korach, de la Parshá Shelach Lecha, de Bealotejá, y empecemos a aprender que la Paraduma nos enseña que la ambición desmedida solo destruye. Que tengamos todos un Shabbat Shalom.